Hola, cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. Pues el día de hoy les voy a compartir la receta de esta salsita muy cotizada que siempre me preguntan donde quiera que yo la llevo, cómo es que la preparo. Salsita chimichurri. Nosotros le pusimos ese nombre, pero realmente no es la real salsa chimichurri. Así que acompáñame que a continuación te voy a compartir los ingredientes y el paso a paso de cómo preparar esta deliciosa salsa. Pues por aquí te muestro que tengo tres dientes de ajo. Los vamos a estar pelando y apachurrando para dorarlos. Te menciono que voy a estar utilizando chile puya y chile de árbol. Si tú deseas que esta salsa te salga muy picosa, puedes utilizar solamente chile de árbol. Pero si tú eres de las personas que no te gusta lo picoso, solamente que esté sabrosa, puedes utilizar puro chile puya, que es este que te estoy mostrando y ponerle uno o dos tres chiles de árbol o simplemente ponerle puro chile puya pero de verdad sale muy deliciosa así como te la comparto yo le voy a estar poniendo unos cinco chiles de árbol y la verdad no queda muy picosa queda bien sabrosa vamos a estar limpiando y retirándoles la colita a los chiles y vamos a poner a calentar un sartén vamos a agregar aceite Vamos a dejar que se caliente y vamos a estar agregando los tres dientes de ajo que pelamos. Los vamos a estar dorando. Puedes picarlos si así lo deseas. Yo solamente les di un apachurrón con el cuchillo y se doran súper bien de esta forma. No es necesario picarlos, pero como te digo, si quieres puedes picarlos. Los ponemos a que se doren. Vamos a dejar que se doren muy, muy bien, ya que los ajos están bien doraditos. Los vamos a retirar del aceite y en este momento vamos a agregar los chiles. Yo los voy a estar agregando en dos tandadas porque este sartén está pequeñito, pero si tu sartén es grande lo puedes hacer en una sola. Con esta cantidad de chiles te sale una buena cantidad de salsa, rinde bastante. La cantidad exacta de chiles fueron 15 chiles puya y 5 chiles de árbol. Vamos a seguir dorando los chiles y como te digo, toman un tono rojo intenso, es que ya están bien doraditos, rápidamente retíralos del aceite. Ten mucho cuidado de que no se te vayan a quemar porque si no la salsa te va a amargar. Por aquí ya tengo la licuadora, vamos a estar poniendo los chiles. Los ajos que doramos. Fíjate muy bien estos ingredientes porque es el sabor que le va a dar a esta salsa. Vamos a estar licuando con leche. Vamos a estar agregando dos cucharadas de mayonesa. Es esta mayonesa mexicana. Te la recomiendo 100% porque si usas de otra mayonesa el sabor no te va a quedar igual. Así que agregamos las dos cucharadas de mayonesa. También vamos a estar agregando un poquito de mostaza. No es mucha, es como lo de media cucharadita pequeña de mostaza. Se la agregamos. Vamos a agregar también sal al gusto y vamos a pasar a licuar. Y pues aquí les muestro la salsa, así es como nos queda. Yo les menciono que al momento de licuarla le agregué un poquito más de leche para que no nos quede tan espesa. Le puedes agregar más leche si quieres que quede así más líquida, pero de verdad es súper fácil y sencillo preparar esta deliciosa salsa especial para una carne asada, para unos tacos de pescado, para una infinidad de comidas. Puedes utilizar esta salsita. Comparte la receta con tus amistades, con quien tú gustes. Yo sé que les va a encantar. Así que por aquí les dejo esta receta con muchísimo cariño. No se les olvide regalarme un like, compartir y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con una receta nueva.